Hola amigos, sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 37 y esta vez Jedi Assassin nos enfrentamos a GT40. Como ustedes pueden ver, me potencié al full porque vaya que iba a ser una guerra muy cerrada. En este punto íbamos 1-1, tengo entendido. Y bueno, teníamos que movernos de principio a fin, chavos. Sí, como ustedes lo escuchan, iba a iniciar mi guerra y pues la iba a terminar al mismo tiempo. Así que bueno, me tocó el camino 7 en la primera sección. Teníamos a este longshot, como ustedes saben, ya me lo he bajado antes sin problema alguno. Y en otra ocasión me he llegado a morir, más que nada por error del juego, pero pues bueno, no iniciamos muy bien controlando esta pelea, porque como ustedes saben, vieron que al final iba perdiendo la desventaja de bloquear poderes, lo cual pues obviamente luego le permitía a él ganar poder. Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer acá? Pues obviamente mantener el bloquear poderes activo cuando utilizas a Magic. Como ustedes pueden darse cuenta, activé suicidas a la mitad porque también estábamos jugando contra reloj, ¿ok? Aquí estábamos jugando el todo por el todo porque nuestra estrategia fue liberarles, o sea, dejar a GT40 y Quake liberada para que su pues sí, tuvieran la tentación de utilizarla y así incrementar el tiempo de pelea en ellos. Y en dado caso de empatar contra ellos, pues obviamente, pues llevarnos la victoria por empate, por diferencia de tiempo, ¿no? Entonces, esa fue nuestra estrategia también. Y en el segundo nodo teníamos que bajarnos a este Kingpin. No me puse la maestría de envenenamiento porque dije, bueno, voy a utilizar bastante a Hércules. Entonces voy a terminar gastando muchas pociones porque pues estoy potenciado al full. Y pues un poquito más de daño extra, la verdad no va a hacer mucha diferencia. Entonces dije, bueno, prefiero ahorrarme unos cuantos objetos que pues andar curando a cada ratito, ¿no? Entonces ya nada más con la maestría de hemorragia, pues también tengo la maestría de sutura para que pues dure menos la hemorragia y me haga menos daño. Así que pues vamos muy bien, ya conseguimos dos misiones. No les voy a negar, chavos, estuve tentado a conseguir la tercera misión de Hércules. Y eso es tratando de que me derribe con un golpe fuerte el Kingpin. Pero dije, ¿sabes qué? No nos vamos a arriesgar. Tiré el especial 2 aquí mientras todavía tenía la carga de precisión activa, lo cual el primer golpe pues fue crítico. Ya de ahí pues la perdí, no hice tanto daño, pero fue suficiente para poder bajarme a ese Kingpin. Y bueno, me tocó compartir línea en la segunda sección. Me tenía que bajar a la Domino, ok, para conseguir igual más cargas con Hércules. Esto me benefició bastante. Y bueno, ¿qué es lo que teníamos que hacer en esta pelea? Aprovechando que todavía teníamos el pote de una barra de poder. Activé otro pote de una barra de poder. Tenía yo que conseguir las dos misiones de Hércules, ok. Aquí también me vi tentado a que me golpeara con ese golpe fuerte, perdón, con ese especial y me diera la tercera fuerza, pero dije, ¿sabes qué? No, porque ya voy a hacer bastantes peleas, más de las que tenía planeado al inicio de la planeación, porque hice uno que otro cambio. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? No lo necesito, ya vean nada más, Hércules está pegando bien mamado. 30 segundos en la pelea y ya teníamos a esa Domino entre las cuerdas. Y bueno, curamos nuevamente un poquito el primer orbe que le echamos a ese Hércules. Y teníamos que bajarnos a Blade, ¿ok? ¿Cuál era la estrategia? También, tal cual como en la pelea anterior, conseguir las dos misiones de Hércules. ¿Cuál es la diferencia aquí, chavos? Que pues Blade se beneficia del nodo global, por lo que cada que active una, bueno, lo derribe, va a curarse siempre que lo golpee. Entonces me aproveché de la habilidad de Blade y que entre más poder tiene, menos le duran las desventajas. Entonces ya vieron que esa desventaja de plasma no le duró mucho. Y bueno, ya tenía tres precisiones, tres crueldades, tiré un especial 2 y listo, a dormir también ese Blade. No fue ningún problema para mí en el nodo 47. Ya mi compañero el Steller, en lo que yo me movía, él igual estaba terminando de limpiar todos los subjefes de la parte de la derecha. A mí me tocaban todos los de la izquierda, ok. Como primer nodo teníamos a la cucaracha, a Nihilus. Teníamos que bajárnoslos con Hércules. Hércules es una de las mejores opciones para este nodo porque pues el especial 1 de Hércules activa precisión certera. Que, bueno, perdón, sentido certero. ¿Qué es lo que hace el sentido certero? Pues ignora lo que es el fallo. Y vieron que de repente me ponía fallo esa cucaracha. Y bueno, y no tuve la intención de conseguir esa tercera ventaja con Hércules. Pero pues bueno, ya que lo conseguimos, dije, bueno, pues adelante. Y pues
Sí, ya teníamos 9 fuerzas en Hércules al inicio, más las que vas consiguiendo a lo largo de la pelea. Ya iba a estar full rampeado mi Hércules, ya iba a hacer el máximo daño posible. Y bueno, no tuvimos problema alguno contra esa cucaracha. Curé a Magic, curé a Hércules porque todavía me tenía que bajar a ese Mango también que ven ahí, rango 4 con Magic. Y bueno, Ebony Maw, como ustedes lo han visto en guerras pasadas, Hércules es una muy buena opción para Ebony Maw, por el simple hecho de que pues consigue el sentido certero, ignoro el fallo en dado caso que me aplique fallo, y pues a pesar de tener desventaja de clase, vean nada más, 9 golpes y ya le bajamos casi 40% de vida. Hice un golpe al aire para acercarme un poco y así mi golpe fuerte le alcance, y vean nada más esos golpes fuertes cuánto daño le estoy haciendo, chavos. 24.000, 25.000 de daño por cada golpe fuerte. Entonces aquí dije, bueno, ya la cajeteé, vamos a renovar el sentido certero en dado caso que me active fallo. Aquí dije, ¿sabes qué? Ya que ni me tire especial 2, se va a morir. Y sí, un combo de 3, terminó muriendo ese Ebony Maw, rango 4 también creo. Y bueno, no hubo problema alguno, y aprovechando que todavía teníamos el pote de una barra de poder, utilizamos 3 potenciadores de una barra de poder, creo, en esta pelea. No, perdón, 4 potenciadores de una barra de poder. Salió cara esta guerra, pero era necesario si queríamos aspirar a ganar, porque pues ustedes saben, GT40 es la mejor alianza actualmente, entonces teníamos que intentar ganar. Y bueno, los premios lo valen, los premios lo valen. Y bueno, la estrategia con Magic en contra de este Mango, ustedes ya saben que es iniciar con pote una barra de poder, bloquearle poderes al Mango y listo. Una vez ya que lo tienes arrinconado, tratar de no hacer combo de 5 para que no vaya consiguiendo esas maldiciones que consigue el Mango. Y luego cuando utiliza un especial después de que tenga 10 cargas activa, imparable e imbloqueable, no queremos eso obviamente. Entonces, como ustedes pueden ver, estoy haciendo combos de 4, tratar de interceptar. Pero como ustedes pueden ver ahí, no estaba arriesgándome tanto en esta pelea porque no podíamos morir, ¿ok? O sea, lo que menos quieres en contra de esta alianza es morir, regalar muertes. Y bueno, tenemos la pelea muy controlada. Vieron que tiré ese especial 2 y debido al nodo de aspecto de evolución, y aparte de que el especial 2 solamente tiene un 85% de que active bloquea poderes en cada golpe, pues a veces sucede que vieron que no pones bloquea poderes. Entonces yo por eso siempre trato de utilizar mi especial 2 cuando tengo más de 2 barras de poder, no cuando apenas lo conseguí, en dado caso que suceda ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, afortunadamente igual teníamos prelucha de magneto blanco activa, lo cual incrementa un 15% más del daño de Magic. Y vean nada más los madrazos que me estaba pegando ese Mango en defensa, ya eran de tener miedo, ¿eh? Y bueno, lo bajamos sin problema alguno también. Y ahora sí, cambiar maestría, chavos, porque nos tocaba bajarnos al jefe, ¿ok? Activé potenciador de daño del 8% de los superataques, nomás por si llegaba a servir, ¿no? Y activamos potenciador de una barra de poder, como les había mencionado, porque quería dejarle la mayor cantidad de desventajas posibles desde el inicio a ese Rintra, porque pues es un Rintra rango 4. Solamente estaba duplicado por 20, pero su duplica no es que se necesite tanto, entonces, al menos no como defensor. Entonces dije, bueno, pues vamos a tratar de dejarle la mayor cantidad de desventajas posible. Vieron que luego al inicio no quería tirar especiales, estaba renuente ese Rintra. Quité lo de la grabación porque pues hice otra grabación porque pues me tardé, o sea, les digo, en un solo movimiento, cuestión de 15 minutos a lo mucho, limpiamos todo el mapa, la alianza, o sea, bueno, mi grupo. Y bueno, aquí la terminé cajeteando con un golpe fuerte, chavos. Dije, ay, 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 11 cargas tiene ese Rintra, vamos a tirar el especial 1. Consiguió 9 mejoras y aquí tenía que sí o sí tirar ese golpe fuerte. Afortunadamente, para mi buena suerte, logré darle con ese golpe fuerte. Le quitamos 5 cargas y ahora sí dije, bueno. Vamos a resetearlas, tiene 4, no voy a tirar especial. Dije, vamos a conseguir el especial 1 antes de que consiga el especial 2, tirarlo. Le quito nuevamente las mejoras. Va consiguiendo bastantes mejoras cada que yo intento eludir también. Les digo, este Rintra se estaba portando de manera muy pasiva. Y aquí me puse un poco nervioso que hasta que vieron que me alcanzó a golpear ese especial, perdón, ese golpe fuerte, dije, ay, 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 tranquilo Pepe, ya estoy a 50% de vida, ya no puedo cometer ningún error, ¿ok? Ningún error, porque un combo de ese Rintra rango 4, al haber yo perdido la mitad de vida, ya me puede matar, ¿eh? Ya me puede matar,
Entonces dije, ok, tranquilo, sereno, que todo va a salir bien. Me tenía en el rincón, le hice golpe fuerte. Vi que no le consiguió una barra de poder cuando le hice ese golpe fuerte. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre suelo hacer después de finalizar un golpe fuerte con Void o derribarlo y que él no tenga una barra de poder? Es automáticamente correr hacia Rintra, porque tarda demasiado tiempo en recuperarse, por lo cual me da tiempo de poder golpearlo cuando está recuperándose del bloqueo. Ok, vean, justamente corro, en ocasiones se puede, en ocasiones él se echa para atrás, pero la mayoría de las veces lo terminas golpeando. Entonces eso es una buena estrategia si quieres acortar un poco la pelea entre el Rintra y tú. Y bueno, todo está saliendo muy bien después de esos pequeños errores al inicio, que vieron que pues se complicó bastantillo. Y bueno, ya lo tenemos arrinconado a él, está consiguiendo unas cuantas cargas, está portando renuente, ¿vieron? Pero como el Fear of the Void está activo, pues ese acopio de poder que él activa, pues no le va a dar nada prácticamente. Ya se iba a activar el segundo Fear of the Void, se activa justo. Y tiramos golpe fuerte para noquearlo. Y ahora sí, esperamos. No, que no corría hacia él, ya le faltaba 5% de vida. Les digo, la guerra estaba 1-1 en este punto. Nosotros llevábamos la ventaja en exploración y en tiempo. Entonces, ¿para qué arriesgarnos, no? Tiramos ese especial 1. Minuto y medio nos quedaba todavía en la pelea y logramos bajarlo a la primera. Limpiamos nuestro mapa en el grupo 3 con 0 bajas, chavos. 0 veces morimos. Grupo 1 también terminó con 0 bajas. Y solamente para los que estuvieron en el directo del día de ayer, que íbamos 1-1, prácticamente ya no morimos, amigos. No morimos más. GT40 cometió 3 errores más aparte de la primera baja que ya llevaba. De hecho, ellos murieron primero. Durante toda la guerra dominamos completamente. Siempre les dominamos en exploración, dominamos en tiempo de pelea y dominamos en bajas, chavos. Así que vamos muy pero muy bien. Comenzamos con el super pie derecho. Esperemos poder mantenernos, porque ustedes saben que ya luego, no sé, la gente se pone en modo chill y empiezan a morir. Entonces todavía nos queda un rival difícil de vencer, no porque sean buenos, sino porque pues ustedes ya los conocen, que es TCP. Entonces vamos a ver cómo nos va con esa alianza. Esa alianza está poderosa también. De hecho, el haber derrotado a GT40 no quiere decir que ya estemos en primer lugar, porque creo que esa alianza de TCN están arriba de nosotros por diferencia de 2 bajas a lo mucho, o 3 más o menos. Lo más seguro nos toquen ellos próximamente, pero pues uno de los mayores obstáculos ya la libramos por el momento, porque pues sí o sí nos vamos a volver a enfrentar a GT40 y tenemos que ganarles nuevamente si queremos hacernos con el top 1, ¿ok? Entonces, entre más ventaja llevemos, mucho mejor. Así que pues bueno, chavos, uy, qué guerra, ¿eh? Qué guerra, 8 peleas más en esta guerra también. Y pues, si ustedes se preguntan cómo es que alcanzamos a explorar todo el mapa tan rápido, es porque, como ustedes saben, agregaron los nuevos refills de energía para guerra y gesta, y pues obviamente varios compañeros en los que nos estábamos moviendo utilizamos para poder, miren, de una sentada bajar todo. Entonces funcionó muy bien. Muchas gracias a Kabam de parte de toda nuestra alianza, la verdad, porque al menos una alianza muy bien coordinada y que pues obviamente cada quien se mueve, pues nos va a beneficiar bastante, sobre todo para ahorrar potenciadores. Y bueno, chavos, esto ha sido todo por el video. Ahora sí, yo me despido. Ya saben que si les gustó, pues pueden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Ahora sí, yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.